¿Estás ahí? No, vamos por acá. Un oso. ¿Dónde va a ir oso? ¿A dónde? ¿Por eso bañarse? Alejandro, ¿por qué lloras? En este momento nos encontramos en la vereda Los Chorros. Este bañadero se llama igualito, se llama Los Chorros. Y estamos disfrutando de un gran calor, porque hay mucho, demasiado calor. Veamos el sol. Nos está alumbrando y pues todos los que no conocen Los Chorros y si se quieren pegar un baño de sol y no alcanzar la plata para ir a la playa, pues vengan acá a Los Chorros. Demasiado cerca, se encuentra en Plan de Tolima. Pues en Colombia, y esto es una vereda, está el pueblo de Flandes como a 10 minutos, es muy rápido llegar y el acceso es rápido porque la carretera es amplia y pueden venir rápido con sus carros, sus motos. El tema de la seguridad es muy buena por este lado, de todas maneras hay que tener cuidado con sus bolsos. Y el oso sigue tratando de pescar. Un oso tratando de pescar. De coger un pescado, ese oso es raro. ¡Hágale, oso! ¡Hágale, oso! ¡Oh! ¡Marica! ¡Eso es una hueva! ¡Mira, amigo! ¡Aquí hay uno! ¡Sí! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Echele agua! ¡Sí, sí! ¡Echele agua! ¡Dámelo ahí, que oso me ayudó a verlo! ¡Tápele, tápele los pequitos! ¡Echele agua!
creo que esta vez hay que devolver otra vez al agua. Y pues se acaba de volar el pescado que habían capturado. Ya es sano y salvo otra vez de nuevo en su hábitat. Todavía sigue el sol y no para el calor. Me está requemando la cara. En este momento ya estamos terminando el paseo a los chorros y nos estamos despidiendo tomando una gaseosa. Y ya estamos acá con Oso. Estamos ya sobre las 5:10, 5:15. Ya bajaba un poco un sol, entonces ya estamos arreglando todo para irnos. ¡Ay, marica!